Centenares de personas se concentraron hoy en Buenos Aires, convocadas por la comunidad judía para pedir verdad y justicia tras la muerte del fiscal Alberto Nisman. También para exigir que no se frene la investigación del atentado perpetrado contra la AMIA, que dejó 85 muertos en 1994. Reclamos frente a la sede de la AMIA para que se disipen las dudas en torno a la muerte de Nisman, que la semana pasada denunció a la presidenta Cristina Fernández y a varios de sus colaboradores por encubrimiento de los presuntos autores iraníes del atentado. El presidente de la AMIA mostró además su preocupación por arrojar luz a la investigación del atentado contra su organización, al exigir a todos los poderes del Estado que se redoblen los esfuerzos por esclarecer el caso y llevar a todos los responsables a que rindan cuenta ante la justicia, que se arbitren los medios para que se pueda continuar con las investigaciones del fiscal Nisman, que se mantenga su equipo, que se lo refuerce y que se pongan todos los medios y recursos del Estado a su disposición. Una nueva protesta que llega el día en que el gobierno de Fernández se ha visto salpicado por la muerte de Nisman, después de que el secretario de Seguridad, Sergio Berni, fuera denunciado ante la justicia para que se investigue su presencia en el domicilio donde se halló muerto a Nisman antes de la llegada de la fiscal y el juez de guardia,